The south is Lohol and the north is Shaman. And they also know it by different colors, specific to the four cardinal points. Yes, they are putting the headdress of the ceremonial master. And as soon as it is finished, then the music, traditional music, will start. And it's a blue pit pole, le mash nuktik, le meah lela, puts a pole, puts a blue. Let's have the music now. Muy grande estar aquí en mi bello pueblo. Para los que no me conocen, yo también soy de aquí. Y
Vengo haciendo lo que es ceremonia maya ya por 10 años. Es algo que ha estado también en nuestra familia. Aquellas personas adultas quienes conocieron a don Ireno o conocieron a su papá de don Ireno pueden decir de que mi abuelo también fue un hierbatero, alguien que practicaba la ceremonia. Esto queda en la familia y lo que tratamos de hacer es pasarlo a nuestra nueva generación. Señores, señoras, yo aquí no vengo a imponerles una religión. Yo aquí vengo a mostrarles cómo podemos tener una buena relación con nuestro Creador, el Creador del Universo. Yo aquí vengo a hacer esta ceremonia de forma de agradecer a Dios por todo lo que nos da, por nuestra vida, nuestra madre naturaleza, nuestros músicos, nuestros artesanos, nuestro bello río y todo lo que miran a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos en que una ceremonia maya es algo diabólico. Señores, como todo, si nos damos cuenta a nuestro alrededor, tenemos lo bueno y lo malo. Los mayas también tenían buenas ceremonias donde le agradecían a Dios y hacían sus peticiones. Hoy venimos a darle gracias a Dios porque por lo que hemos recibido y hacerle petición por aquellos que lo necesitan, darle la bendición a nuestra princesa y a coronarla como la primera reina de este día cultural. Y esperamos de que cada año se vuelva a hacer para que nuestra cultura no muera. Es así como empiezo la ceremonia y les invito a ustedes a rezar, a orar, a decirle a Dios lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten, lo que ustedes sienten. Voy a hacer una pequeña oración en maya. No soy de los que hablan mucho maya, pero siempre hago una parte de mis oraciones en maya y luego vamos a seguir en español porque de balde queremos hacer maya y no lo entienden todos. Lo que queremos es que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Así es que les invito que recen o que pídanle a Dios por lo que creen ustedes que necesitan. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, en este día te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presente en esta aldea de San José Sokotsi. Señor, no hay Dios más grande que tú. Te damos gracias
por las personas que están aquí reunidos, que están haciendo el esfuerzo de continuar con esta tradición tan linda. Señor, tú que nos miras aquí, tú que conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos, tú que conoces nuestras necesidades, Señor, a ti te damos gracias por el agua, por nuestro bello río. Señor, por las hierbas que te ofrecemos, por el copal. Te damos gracias por este fuego, Señor, y te pido que lo recibas, porque te lo ofrecemos de corazón. Oh Dios mío, oh Creador del cielo y del universo. Señor, oh Dios mío y Señor mío, en tus manos, oh Dios mío, ponemos también la necesidad de cualquier persona, de aquellas personas que necesitan, de aquellas personas que están pasando por mal momento, ya sea de enfermedad, de crisis económica o cualquier otro sufrimiento. Señor, te pido y te ruego que aceptes, oh Señor, la petición de cualquier otra persona que esté orando y pide ante ti